El corazón de Steve latía por el zoológico de Australia. Era su hogar y era el lugar que más amaba. También amaba proteger la vida salvaje y los lugares naturales. Es por esa razón que Steve y yo compramos unas tierras hace 19 años en las afueras de Queensland, llamadas Murakan. Murakan es un área boscosa virgen de 48.000 hectáreas. Es aproximadamente el tamaño de la ciudad de Nueva York, excepto por tres casas. Todo es naturaleza. Murakan es un lugar muy especial para nosotros, porque era uno de los lugares favoritos de mi padre. Lo amaba mucho. Cuando estás aquí, te conectas con la tierra. ¡Miren! ¡Hay una mamá y un bebé, Wallaroo! Es una experiencia conmovedora. Creo que por eso mi padre se enamoró de este lugar. Muy bien, cariño. Dale un beso de despedida. Buena chica. Solo déjalo ahí. Vamos a Murakan cada año, pero este año será diferente. Tenemos tres canguros que viajarán con nosotros. También un emú. Vamos a liberarlos en la propiedad, de vuelta a la naturaleza. Pero antes de que podamos irnos, tenemos que corroborar la salud de nuestros amigos. ¡Hola, chicos! ¿Cómo va todo? ¡Qué bueno verlos a todos! ¿A quién tenemos aquí? Yura, Willow y Sally. Este es mi favorito. ¡Lo sé! ¡Es hermoso! Tienes a la pequeña y hermosa Sally y Yura es macho. Yura es macho. Yura es macho. Y tenemos a Willow, la inquieta. Estos pequeños han sido cuidados desde que pesaban 1 o 2 kilos y ahora pesan 10 kilos. Ya tienen el peso apropiado para liberarlos. ¡Ay, no puede ser! La madre de todos fue asesinada por un auto cuando pesaban solo 2 kilos. Algo así de grandes, pero completamente llenos de pelo. ¿Estaba en áreas urbanas? 2 de ellos estaban en esas áreas de autopistas con altos niveles de velocidad. Oh, lo siento mucho. Perdieron a sus madres. Lo siento, pequeños. Tristemente, los accidentes automovilísticos son uno de los problemas más grandes a los que se enfrentan los animales aquí en Australia. Desafortunadamente, vemos a muchos animales llegar a nuestro hospital de la vida salvaje por accidentes automovilísticos. Solo vinieron a su revisión de salud. ¿Cree que podamos liberarlos antes? Parece que sí. ¡Sería maravilloso! Bueno, conocemos el lugar perfecto para liberarlos. Un área segura para pequeños canguros. Mi madre y yo volveremos para recoger a estos pequeños en cuanto terminen sus revisiones. Es fantástico. Y estén listos para irse. Este viaje a Murakan no pudo haber sido en un mejor momento para estos bebés huérfanos. Ellos tendrán un nuevo hogar precioso en el cual no habrá autos. Mientras que revisan a los canguros, iré a la casa de un cuidador de animales muy dedicado con el que trabajamos para recoger a Morgan, el emú, que ya está listo para ser liberado después de meses de tratamiento. ¡Buenos días, Byron! Buenos días, ¿cómo estás? Es bueno verte. Es el gran día. Aquí vamos. Excelente. Sí, es muy emocionante. Morgan ya está listo. Está listo y esperando. Byron ha hecho un excelente trabajo curando a Morgan hasta ahora. No se veía nada bien cuando llegó. Toda su familia murió en un horrible accidente automovilístico y él se quedó ahí. Era literalmente del tamaño de un pollo. Era de este tamaño cuando llegó. Era un pollo esponjoso muy pequeño. No hay duda de que hubiera muerto si Byron no hubiera intervenido. Su revisión médica salió más que bien. Es muy amigable, pero no le gusta venir a saludar ni nada. Lo hemos mantenido salvaje porque sabíamos que tendría que volver a la naturaleza en algún momento. Sí. Muy bien, primero ponemos el flotador. Sí, creo que hay que conectarlo. Bien, hagámoslo. Sí, así está bien. La pareja de Bindi, Chandler, vino para llevarnos y ayudarnos con todo. Oh, muy bien. Es una leyenda y definitivamente es parte de la familia. Aquí vamos. Muy bien.
Esto será muy, muy importante para que Morgan tenga un viaje cómodo. Vamos a tener que esponjarlo un poco. En este momento es muy importante que todo quede como lo queremos, porque cuando hayamos empezado este viaje, no podremos regresar a corregir nada porque tendremos a un emú aquí. Luke y Byron están cerrando esta pequeña ventana. No queremos que pueda mirar hacia afuera porque habrá mucho movimiento y eso lo va a estresar más. Es un poco como un cocodrilo, tenemos que ponerle una venda para que se calme rápido. Es lo mismo en este caso, queremos que esté oscuro y silencioso. Se ve muy bien, creo que es suficientemente bueno para el emú. Muy bien, es la hora del emú. Disculpa, Morgan. Perdón. Los tres cachorros de canguro fueron revisados y es hora de ver cómo les fue. Aquí están. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola. Todos son unos canguros sanos. Están listos para su gran viaje. Es un viaje largo hasta el nuevo hogar de estos bebés. ¿Debemos tomar alguna medida en especial mientras los transportamos? Es importante sedarlos para el camino. Tiene sentido. Deberían ver a mi hermano en un viaje en auto de 7 horas. Y él es humano. Él entiende qué es lo que está pasando. Creo que deberías llevarte este. Hola, bebé. Hola, pequeño bebé. Oh. Y Terry. Esta es Willow. Ella Willow. Es Willow, la inquieta. Muy bien, Willow. Willow, ven aquí. Te vamos bien a meter hecho, a la cara. Buena chica. Oh, qué linda chica. Eres buena muy chica. Bien, muy bien, muy lo bien. Lo sé. ¿Estás lista? Primero lo voy a dejar en la bolsa y primero la cabeza. Está bien, bebé. Aquí vamos. Ahí, muy bien. Willow, la inquieta, tiene una caja especialmente diseñada para que pueda moverse todo lo que quiera y pueda seguir a salvo durante el viaje. Una pata. Muy bien, ya estamos. No te preocupes, sé que es un auto y da miedo, pero vas a estar bien y vas a ser libre y tendrás muchos amigos y un lugar hermoso para vivir. Y vas a ser feliz, libre. Vas a ser estarás muy feliz. Te lo prometo. Cuidado con tus dedos y las orejas de tu canguro. Ahora tenemos a 2 cachorros a salvo en el auto. Solo tenemos que ver a los chicos, acomodar a nuestro 3er cachorro y arrancar tan pronto como sea posible. Buenos días. Hola, chicos. Recibió 2 inyecciones relajantes el día de hoy. Pero no parece. Está, es muy activa. Está alerta. Sí, es muy activa. Lo sé. ¿Puedes cubrir su cabeza? Sí, la tengo. Intentaré cubrir su cabeza un poco. Hay que meterla al auto. Sí. Está todo bien, hermosa. Los animales están en los vehículos. Ahora nos iremos. Murakan está aproximadamente a 7 horas del zoológico de Australia. Son como 550 kilómetros. Y así que iremos en convoy para cuidarnos entre nosotros y estar seguros de que nuestro hermoso cargamento vaya a salir. Este es el momento en el que digo, olvido algo. También me pasa. Tenemos a los canguros. Tenemos un emú gigante. El resto saldrá bien por sí solo. Hola, Dani, ¿cómo estás? Es bueno verte. ¿Cómo están los cachorros? Los estamos alimentando. Anoche dejamos a nuestros cachorros de canguro, Sally, Jura y Willow, con los encargados de la propiedad, Dani y Pita. ¿Cómo pasaron la Bien, noche? Se portaron maravilloso. Oh. Fueron excelentes visitantes. Tenemos esperanza de que se acomoden a su nueva vida. Hay otros cachorros, lo cual es bueno. Se acostumbrarán a ser nuevos amigos antes de ser liberados en la naturaleza australiana por siempre. Estoy muy feliz de dejarlos aquí con ustedes para que se acostumbren a lo que pasará cuando estén con los demás. Los cachorros de canguro tardan un poco más en ser liberados a la naturaleza. Por suerte, tenemos una gran técnica. Se llama liberación suave. Y la usaremos con estos canguros. Ahora abrimos la puerta que está allá. Y si quieren irse en la noche, se irán. Y si quieren pasar la noche aquí, pueden hacerlo. Obviamente, la meta es no volver a verlos, que vuelvan con los demás y tengan una vida de canguro normal.
Van a tener una buena vida. Oye, Bindi, antes de que te vayas, quiero enseñarte algo. ¡Qué emocionante! Ve con Dani, te van a encantar. ¡Oh, sí! ¡No puedo esperar! Este es Lorenzo. ¡Oh, increíble! ¡Qué lindo es! ¿Es un gecko de cola espinosa? Sí, así es. ¡Es adorable! ¡Mírate, pequeño! Y se ve mejor que antes. Y dime, ¿dónde fue que lo encontraste? Estábamos en el club. ¿Sí? Moviendo cosas para hacer espacio. Uh-huh. Levantamos una lona y ahí estaba. Pensé que estaba muerto. Y se movió. Así que lo subí al auto en una bolsa para que estuviera caliente. Lo traje a casa y, como puedes ver, cambió de piel. Ahí... No puede ser, ahí miren está su piel. Eso. Significa que está sano. Eso es tan... Quiero verlo. ¿No les encanta que la piel que cambian también tiene ese patrón de puntos? Sí, así es. Es increíble. ¿Lo van a liberar pronto? Está listo. Si lo quieres liberar tú, Bindi, estaría bien. ¡Oh, vaya, me encantaría! ¡Es una gran idea! Serás libre, Lorenzo. Hay que buscarle un buen árbol. Vamos. Hola, amigo. Está bien, sé que tienes patas pequeñas. ¡Oh, eres muy hermoso y te amo! Esta especie solo se encuentra en Australia. Son una especie amenazada. Es debido a que están desapareciendo porque tienen una vida muy difícil por la deforestación. El hecho de que tengamos a este pequeño en nuestra propiedad es muy importante. Sus ojos para mí son mi parte favorita. Sus ojos tienen muchas pequeñas manchas blancas dentro y están diseñados para camuflajearse perfectamente. Tienen patas muy pegajosas. Las ventosas de succión de sus patas son como velcro cuando trepan árboles. Me encantan desde que era una bebé. Siempre atrapaba geckos con mi papá. Ven aquí, amigo. Mira esto, Bindi. Es un pequeño gecko de cola de perilla. Ah, veo que quieres irte. ¡Qué hermosa cola de perilla! Se nota por qué los llaman geckos cola de perilla. ¿No es lindo? ¿Quieres sostenerlo, hermosa? Eres muy cuidadosa, tienes una mejor mano para él que yo. Muy bien, amor. ¿Quieres despedirte de él? Eso es. Muy bien, amigo. Aquí vamos, Lorenzo. ¿Qué opinas? Te dejaré aquí. Debes sostenerte del árbol. ¡Puedes hacerlo! Muy bien, sostente bien. Usa tus patas de velcro. Ahí vas, y la otra. Vamos, amigo. Debes soltar mi dedo, ahí tienes. ¡Amigo, eres libre! Esto es increíble. ¡Qué emocionante! Así es. Disfruta tu nuevo hogar, te amamos, nos vemos luego. ¡Adiós!